Estamos en el hermosísimo paraíso, que algunos lo conocen como San Cristóbal de las Casas. Un lugar indescriptible. La verdad es un lugar mágico por donde usted ande. Es una zona internacionalmente conocida en el estado de Chiapas. Y como buen turista, debo buscar los mejores lugares donde hospedarme con la familia. Bueno, después de tanto buscar por internet, encontramos un lugar que se llama Hotel Posada Ocho Barrios. La Posada Ocho Barrios se encuentra sobre una calle que se llama Nicolás Ruiz. Y está muy cerca del centro. Pero vamos a conocer qué hay dentro de este lugar. De entrada, sus portones de madera con su teja en sus techos. Esto nos habla de tradición, de algo mágico. Vamos a ver. Cuando entramos, lo primero que vemos es este bello espectáculo de colores en su techo. Y obviamente, un lugar obligado es la recepción, donde de manera muy amable, muy cortés, nos recibe el señor Antonio, quien nos dice que es un negocio familiar y vamos a ver a detalle este lugar. Con la autorización del señor Antonio, vamos a conocer este hermoso lugar. Y créanme que cuando digo hermoso, me quedo corto al mencionar la palabra, porque el lugar está lleno de magia. Es un lugar donde se respira tradición, color, magia y mucha tranquilidad. Después de que hicimos el check-in en la recepción, hay un recibidor aquí, un pequeño espacio para pasarla a gusto, platicando, tomándose un café y avanzamos y tenemos una linda fuente. Y vean nada más lo que tenemos aquí. Tenemos una melodía de colores especial. Vean nada más. Todo esto nos habla de tradición. Para las personas que buscan algo diferente a lo que habitualmente conocen en los hoteles convencionales, déjeme decirle que Ocho Barrios es sin duda un lugar mágico. Hay 10 habitaciones, lo cual nos dice de que hay un espacio pues bastante, bastante selectivo. Vean nada más el detalle de la lotería. Sin duda habla de la tradición mexicana. Todos mexicanos sabemos qué es la lotería. Vean este espacio para comer. Nos hablan aquí de que hay un desayuno que incluye. Está incluido en la tarifa y déjeme decirle que es un precio bastante económico. Yo vengo viajando con familia y créame, el desayuno es una cosa sabrosísima. Aquí viene a tomar un desayuno rico por la mañana con su cafecito. Y vea nada más. Vea nada más. Esto no termina. Vea nada más. Este jardín, créame que la cámara no hace justicia, pero está hermoso. Hermoso. Está todo tan cuidado. Vea nada más estas hermosas paredes de adobe. Esto es lo que busca muchos de los turistas que andamos en lugares tan mágicos como es San Cristóbal de las Casas. Créame que pasé horas buscando la mejor opción en las páginas para reservar hoteles y este, sin lugar a dudas, rebasa por mucho todas mis expectativas. Y lo digo de manera voluntaria.
como una opinión personal, yo que soy un viajero frecuente, que me gusta visitar y recomendar lugares, créame que este es un lugar privilegiado. Y privilegiada también es las personas que puedan estar en este recinto, porque es una cosa maravillosa, maravillosa. Aquí mismo tenemos un espacio, es un espacio cerrado. Vean, una marimba real. Esto es tradición. Vean las figuras tan hermosas que están decorando este lugar. Habla sin duda de una apreciación del arte bastante importante y al mismo tiempo de la delicadeza que se tiene para brindarle al huésped la mejor de las experiencias. Aquí mire para que pueda tomar sus alimentos en la mañana, el cafecito, aquí hay un desayunador. La verdad, créame, esto es más de lo que esperábamos. Y déjeme decirle que la página de internet de este sitio no le hace justicia a lo que realmente usted va a ver cuando llegue. Continuamos por los espacios. No se asuste ahí, no se asuste. Y tenemos obviamente acá otro nivel y otras habitaciones y otros lugares que conocer. Y como le digo, detalles por todos lados. Vean nada más esta puerta. Impresionante. La gente que aprecia esto sabe de lo que hablo. ¿Quién no recuerda esas viejas máquinas de coser en las que la mamá, la abuelita, remendaba o hacía ropa para la familia? Pues vean, convertido en jardín. Qué hermoso detalle. Siguiendo por el camino de la fuente, puedo apreciar en la parte del segundo nivel habitaciones que también deben estar exquisitas. Vamos a ver. ¿De qué se trata? ¿Qué hay detrás de este matorral hermoso? Vamos a ver qué hay por ese lado. Nos encontramos otra sección. Perfecto. Unos camastros. Mire, nada más. Ahí también la mesita para tomar una bebida y estar a gusto en este recinto. No, 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 no. Déjeme. No, estoy. Cada vez que avanzo un paso más, me maravillo de este lugar. Es una cosa increíble. Las hamacas, el color, los materiales, las formas. Es algo de verdad increíble. Vea, vea esas tejas. Nos hablan de tradición, nos hablan de estilo. Es hermoso. Vamos a ver una habitación por dentro, la que nos tocó el día de hoy. Es la número 7 y se llama La Merced. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver si tan bonito está por fuera. Vamos a ver si también está por dentro. Número 7, La Merced. Vamos a ver qué tal. Wow. Qué bonito detalle del piso. De verdad, esto habla de buen gusto. Esto habla de tradición. Vea nada más. Es una cama king size. Una cama king size. Está enorme. Está enorme esto, de verdad. Obviamente hay algún mueble para guardar objetos. Este grande espejo. Su televisión por cable. Ahí las comodidades. Un sofá cama. Muy, muy importante. Cuando viaja en familia es una cosa muy, muy necesaria. Vamos a ver el baño. ¡Wow! Es una mezcla de tradición y modernidad. Vean nada más. Está precioso también. Muy, muy bonito. No, de verdad que sí, ¿eh? Bueno, esto no, no está tan bonito, pero ¡qué bárbaro! Se lucen con todo, a detalle. Vean nada más. Y en esta enorme cama, imagínense nada más. Y ya, sentí el colchón está comodísimo, súper cómodo. Aquí se puede dormir como piedra. Está
Hermoso todo, a detalle. No, sí. Créame que esto rebasa mis expectativas por mucho. Súper bien, súper recomendado este lugar. Recuérdalo bien, ¿eh? Ocho barrios, o Posada, ocho barrios. Bueno, por si algo más faltara, acá hay un espacio muy privado, con una súper cómoda hamaca, con un jardín precioso. Es una cosa de verdad de llamar la atención ver cuánto cuidado tienen en este lugar con la naturaleza y con lo que lo rodea, para tener todas estas comodidades para los huéspedes. Recuerde, mire nada más, estos camastros para tomar el sol y una bebida. El clima está delicioso. Tuxtla Gutiérrez, fue un lugar que conocimos, hacía mucho calor. Y aquí en San Cristóbal de las Casas, que no está tan lejos, tiene un clima tan delicioso que de verdad no pareciera que estuviéramos tan cerca. Es una zona alta con más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Sin lugar a dudas, la mejor opción para hospedarse en San Cristóbal de las Casas. Posada, Hotel Posada, Ocho Barrios. Búsquela, búsquela en internet. Y no se quede con las ganas de visitar este mágico lugar. Si va a estar en un lugar tan mágico como San Cristóbal de las Casas, pues obviamente tiene que venir también a un mágico lugar como es este. Así que por favor, venga a San Cristóbal de las Casas. Si quiere disfrutar de una experiencia inolvidable, no puede dejar de venir a San Cristóbal de las Casas y hospedarse en este mágico, de verdad se lo digo de manera muy sincera, este mágico lugar, Hotel Posada Ocho Barrios. Como dije un principio, sobre la calle Nicolás Ruiz. Pregunte a algún taxista para que lo traiga y que lo atienda mi buen amigo Antonio. Llámelo, llámelo, búsquelo por internet, lo va a atender de manera muy amable. He tenido la grata fortuna de llegar a este lugar y créeme, estoy más que sorprendido y apenas, apenas voy llegando. Ya veremos más adelante lugares muy bonitos y mágicos de San Cristóbal de las Casas. Desde este hermoso lugar, Hotel Posada Ocho Barrios, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a través de Turismo México.